Decir Extremadura es decir dehesa. Ningún otro lugar del mundo atesora más extensión de este ecosistema extraordinario. Lo es porque muy pocos en Europa se pueden comparar a la dehesa en riqueza y diversidad de vida natural. Y también porque desde su origen, ser humano y naturaleza han sido leales aliados. Han trabajado generación tras generación en armonía, respetándose y compartiendo su fertilidad, creando un entorno único donde lo natural y lo cultural viven complementándose cada día. La dehesa es el mejor ejemplo en el continente europeo de equilibrio natural, entre la explotación de sus recursos por parte del ser humano y la conservación de su biodiversidad. Esta mutuamente beneficiosa relación ha permitido que, por ejemplo, la dehesa resulte esencial para la preservación de especies en grave peligro de extinción. En ella encuentra refugio y un excelente lugar para sacar adelante su prole, el águila imperial ibérica. Se trata de un ave endémica de la península ibérica y de la que solo quedan unos centenares de parejas. Como ellas, el buitre negro o la cigüeña negra, también seriamente amenazados, han hecho de la dehesa uno de sus territorios predilectos. El benéfico manto que ofrece la dehesa se expande mucho más allá de su mera extensión territorial, colaborando decisivamente a la biodiversidad de espacios naturales muy alejados del sudoeste de la península ibérica. Porque al igual que las cigüeñas negras migran cada año hasta aquí desde el corazón de África, muchas otras aves vuelan miles de kilómetros para llegar a su paraíso de invierno. Así, las grullas llegan a la dehesa desde el extremo norte de Europa, atraídas por un clima amable y una abundancia de alimento que comparten con el resto de sus habitantes, salvajes y también domésticos, como el cerdo ibérico. Las piaras recorren la dehesa en otoño e invierno para hacerse con las preciadas bellotas que conceden a su carne unas cualidades únicas. A la ganadería y la agricultura se unen otras fuentes de riqueza para los habitantes de la dehesa, como son la elaboración de carbón vegetal o la extracción de corcho, una industria en la que Extremadura destaca a nivel mundial. Ambas son ejemplo de sostenibilidad y respeto por el medio ambiente, que miran hacia el futuro apoyadas en la sabiduría que da el conocimiento transmitido de generación en generación. La dehesa es hoy un espacio idóneo para la innovación y la investigación, donde impulsar proyectos que la conectan ya con un futuro de desarrollo especializado. La extracción automatizada del corcho, la monitorización sanitaria del ganado por control remoto o la utilización de sensores asociados a dispositivos inteligentes que envían información en tiempo real son buenos ejemplos de ello. La dehesa es un referente en la innovación de productos, como por ejemplo los derivados de la bellota, que van de los aceites, cervezas o helados a líneas de cosmética. Como ella, el corcho es la base de aislantes térmicos o acústicos, material de construcción o para elaborar complementos. Nuevos productos cárnicos como la hamburguesa, patés de ganso o productos curados de guayu ibérico vienen a complementar los tradicionales derivados del cerdo ibérico. La dehesa es un excelente laboratorio de innovación para todo lo relacionado con el ocio activo y el turismo. La observación de aves, rutas especializadas como las del jamón ibérico o del toro de Lidia, son algunas de estas novedosas opciones, a las que se unen otras más recientes como el astroturismo. La innovación ecológica es ya una realidad en nuestras dehesas. Este ecosistema, uno de los de mayor biodiversidad del planeta, contribuye al desarrollo de producciones ecológicas certificadas, que encuentran en la dehesa su espacio ideal para implementar experiencias cooperativas y de innovación social y medioambiental. La dehesa también es, cada vez más, un destino elegido por visitantes de todo el mundo, interesados en conocer y disfrutar de sus tesoros naturales, incentivando nuevas formas de actividad económica. Son solo algunos de los innumerables ejemplos del equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental que define a la dehesa, y es el fundamento de la mayor apuesta en Extremadura para caminar hacia un modelo propio de sostenibilidad, generador de riqueza y bienestar. Su nombre: Extremadura 2030. Extremadura 2030 quiere convertir a esta región en un referente internacional de economía verde y economía circular, en el que se sientan implicados todos y cada uno de los habitantes de esta región, junto con sus representantes políticos y sociales. Juntos construiremos un nuevo modelo económico, social, cultural y medioambiental que nos aporte diversidad de oportunidades para prosperar, que luche contra el cambio climático apoyando una agricultura y ganadería ecológicas, las energías renovables, modelos circulares de gestión de residuos y el uso eficiente de nuestros recursos naturales. Las dehesas de Extremadura nos están mostrando el camino. Atesoran el ejemplo de siglos de convivencia entre lo natural y lo humano, sobre el que construir el futuro. Un porvenir que respete el entorno y valore la cultura y tradiciones que nos definen. En sus dehesas, Extremadura 2030 está plantando la semilla de la nueva sociedad que queremos para el siglo XXI.